onda, Linuxeros? Loco, mirá cómo llueve ahí atrás, qué impresionante. Pero bueno, realmente está lloviendo mucho desde hace días. En este video, para cambiar un poco, voy a tomar un cafecito, así que salute. Bueno, muy bien, locos, no me voy a andar haciendo el misterioso, ya vieron en el título de qué se trata este video. En este video voy a hablar y tratar de explicar qué es resucitar un equipo, ¿ok? Porque hay mucha gente que entiende mal este concepto y piensa que, a ver, esto significa agarrar una máquina muy vieja, por ejemplo de 32 bits, y que con eso vas a poder hacer de todo como que fuera una máquina nueva. Y no, esto no es así, es todo lo contrario. Básicamente, a ver, por poner un ejemplo, quiero irme muy al extremo y vamos a suponer que tenemos un Pentium 4 de 32 bits. ¿Qué hacías vos en aquella época con una máquina así, con estas características? Seguramente tenías Windows XP, que era lo último, lo que se usaba en la época, y creo que Windows XP fue el rey de los 32 bits de los Windows, me parece, ¿no? Entonces, muy bien, por más de que después apareció Vista y Windows 7 en 32 bits también, creo que el auge fue en Windows XP. Pero bueno, ¿qué hacías vos en aquella época? Seguramente entrabas en internet, navegabas, chateabas usando MSN Messenger, descargabas alguna música, generalmente pirata usando Ares, LimeWire o Emule o cualquier servicio así, P2P o cosas así. Seguramente también jugabas, obviamente, juegos de la época, tipo un GTA Vice City, Warcraft 3, un Counter-Strike, Call of Duty 1 y 2, y por ahí. Y no mucho más. Ese era el uso tradicional de una computadora de aquella época. De repente, bueno, grabar CDs, DVDs y cosas así, imprimir, ofimática, y no mucho más que eso. Una persona normal en aquella época, con un hardware así, hacía eso, básicamente. Entonces, bueno, ¿qué es entonces resucitar? ¿Cómo podemos resucitar esa máquina en 2023? Básicamente instalándole una distribución ligerita como Locos, una distribución actualizada. Saben que Locos 23 está basado en Debian 12, así que estamos en lo último de lo último, está súper actualizado. Y con eso, que consumen pocos recursos, vos podés navegar tranquilamente en internet. No vas a poder probablemente en ese hardware ver videos en Full HD, porque esa máquina, ese hardware, no fue fabricado con ese fin. Ya que en aquella época, a ver, HTML5 no existía, 720 vía streaming era como que muy difícil, era de repente para un computador Master Race, Full HD ni ahí, 4K y 8K ni existían tampoco. Entonces hay gente que, sé que esto puede sonar ridículo para muchos, pero créeme que es así. Hay gente que ya vi que intenta reproducir videos en 4K en Locos con máquinas de un núcleo y un giga de RAM, y como les va a tirones, le va fatal, le echan la culpa a Locos. Y realmente el hardware no da para más, no es culpa de la distro, es culpa del hardware. Básicamente el hardware no puede con eso, y mucho menos vía streaming. YouTube hoy en día es muy pesado para ese tipo de máquinas. En aquella época sí existía YouTube. YouTube creo que se creó en el 2005, pero no tiene nada que ver con lo que era ahora. O con lo que es ahora, mejor dicho. Antes, el formato así, calidad normal, vamos a decir, o calidad más o menos buena, era el 360, estaba 144p también, y por ahí 720, olvídate, 1080 menos todavía. Y además que no era HTML5, era Flash Player lo que se usaba en aquella época. Y generalmente, a ver, no habían youtubers, no existía. Y había muchos videos también que se grababan desde un celular de aquella época, que era en formato 3GP, que la calidad era horrible. Entonces, ese tipo de video era fácil de reproducir en ese equipo, ¿no? En un Pentium 4 con 2 GB de RAM, incluso con 1 GB de RAM, incluso con menos, con 512. Entonces, lo que quiero decir es que si vos traes esa máquina al 2023 y le metés una distribución ligerita como Locos, por ejemplo, vas a poder hacer exactamente lo mismo que hacías antes. Si vos antes no mirabas videos en Full HD, ahora tampoco vas a poder mirar videos en Full HD, porque básicamente la computadora no da. Entonces vos lo que podés hacer es navegar en internet tranquilamente, podés escuchar música, ver videos, que generalmente en aquella época, en lugar de ver Netflix o cosas así, generalmente se descargaban las películas, siempre fue todo pirata, todo eso, pero bueno, eran cosas tradicionales que se hacían.
Y generalmente hoy en día sí podés descargar una película y verlo de manera local, no vía streaming, y lo vas a ver fluido por lo menos en 720, creo que la máquina va a aguantar. Yo sé que con esto di un ejemplo muy exagerado y me fui a un Pentium 4 de 32 bits, pero hay casos ya intermedios como un Cortos Duo o de repente un Pentium D, que bueno, ya sí son máquinas viejas, pero por lo menos no son 32 bits. Entonces, ¿cuál es la diferencia de agarrar una máquina vieja de 32 bits como este Pentium 4 que acabé de mencionar y meterle una distribución ligerita como Locos en lugar de meterle un Windows XP, ¿no? Que Windows XP sí corre muy bien en esa máquina. Es que Windows XP ya murió. Ah, pero, a ver, ¿de qué sirve meterle Locos si no puedo hacer nada, por ejemplo? No, en realidad vas a poder navegar tranquilamente, vas a poder instalar todos los últimos programas, ya que es un sistema que está actualizado. Vos, por ejemplo, en Windows XP, a ver, los últimos navegadores no los vas a poder instalar porque ya no tienen soporte. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además, navegar en internet en pleno 2023 con Windows XP es muy peligroso, ya que tiene muchos agujeros de seguridad que no fueron parchados, es un sistema que fue abandonado. Además, tenés mucho riesgo de agarrarte virus y cualquier tipo de malware. Y vas a estar siempre usando navegadores y software de todo tipo desactualizado. Ahora, en Locos, por ejemplo, y en cualquier distro ligerita actualizada, vas a instalar todo lo último. Entonces vas a poder navegar tranquilo. También hay actualizaciones de seguridad. Además, no tenés que piratear nada porque eso es otro tema también. Entonces, básicamente, vas a poder hacer todo eso. En lugar de, bueno, MSN Messenger, que ya no existe más, puedes usar IRC. Incluso nosotros tenemos un canal de IRC que es irc.locosporlinux.com. Puedes entrar perfectamente en 32 y 64 bits. Incluso aunque no tengas interfaz gráfica, vas a poder entrar perfectamente en máquinas muy, pero muy viejas. Además de eso, que yo estuve hablando ahora básicamente del uso de escritorio, también te puedes armar un servidorcito. Y en este caso voy a poner el ejemplo de Slackware, que la página de Slackware utiliza un Pentium 3 como servidor, obviamente con Slackware, y ya sabemos que el Pentium 3 era de 32 bits. Así que ahí tenemos un ejemplo que cualquiera puede entrar y revisar que está todo hosteado desde un Pentium 3. Así que bueno, muchachos, me parece que ya entendieron más o menos. Pero ahora, si no nos vamos tan al extremo y nos vamos ahí a la mitad, vamos a decir, a un Cordos Duo, un Pentium D, ahí sí que podemos sacarle más provecho, porque ahí podemos instalar software de 64 bits, o sea, una distribución de 64 bits con software de 64 bits, ya que el 32 bits aparentemente murió. Hay gente que todavía me pregunta, ¿cómo puedo ver Netflix en Locos 32 bits? No podés, porque todas las plataformas de streaming, como Disney Plus, Star Plus, HBO, Prime, Netflix y todas esas, no brindan soporte a 32 bits. Básicamente el 32 bits ya murió. Con distros como Debian, Locos y otras más, por lo menos seguimos estirándole la vida, pero en realidad 32 bits ya murió. Incluso los navegadores que brindan soporte todavía a 32 bits son muy pocos. Entre ellos, bueno, tenemos dos súper populares que son Firefox y Chromium, que son dos navegadores para mí excelentes. Y bueno, y mientras le sigan brindando soporte a Linux en 32 bits, van a existir distribuciones de 32 bits para rato, pero no pretendan hacer que, no sé, ver Netflix en 1080 en 32 bits, YouTube y cosas así, porque la máquina no va a dar para eso. Así que ya saben, van a poder hacer exactamente lo mismo de antes, pero en la actualidad. Y si lo comparamos con Windows XP, que mucha gente sigue haciendo eso, o con Windows 7, lo mismo, ¿ok? Si nos vamos ahora a 64 bits, que quería ir a ese punto, pero no sé por qué volví a los 32 bits. Por ejemplo, hay gente que en máquinas viejas tipo Cordos Duo y cosas así le mete Windows 7 y quiere jugar un juego de repente medio viejito a través de Steam, y Steam ya no brinda soporte a Windows 7. Y con una distro como Locos, por ejemplo, que es incluso más ligera que Windows 7 y más actualizada y más segura hoy en día que Windows 7, porque Windows 7 fue abandonado, eso ya lo hace muy inseguro. En Locos puedes instalar Steam perfectamente. Y puedes jugar juegos de Windows incluso con Proton y te va a correr bien, porque el rendimiento en Linux, incluso en Locos, en juegos, es excelente. Entonces,
A eso es a lo que me refiero. Resucitar un equipo viejo es que el equipo sigue funcionando como funcionaba antes, pero actualizado, no con un sistema muerto. Así que muchachos, espero que se haya entendido lo que quise decir. Cualquier cosa me pueden dejar ahí en los comentarios y podemos hasta debatir tranquilamente, obviamente. Tranquilamente, obviamente, qué loco, ¿no? Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Yo lo dejo por acá, daría para hablar horas y horas sobre este tema, pero no me quiero extender mucho porque si no el video se hace muy aburrido. Así que si te gustó, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!